van a seguir adelante con esa medida, aun a riesgo de saber que esas actividades tradicionales que se han celebrado en Segovia, en esa ubicación no tienen previsto su... Pero cuando dice todos, no todos. No todos, porque hay otras personas, otros grupos, otras asociaciones que les han manifestado su acogida excelente por parte de varios grupos, de que si ahí se realice ahí la apertura de las ferias, ¿no? Nosotros vamos a ver, pues, díganlo. ¿Me podría decir cuáles son esos? La primera que se va a celebrar este fin de semana, la Oktoberfest. Y la siguiente, la que nos dijeron el otro día, había otra feria, que no me acuerdo cuál es ahora mismo, que habían dicho, nos habían dicho que ellos preferían hacerla. Y no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, ya hay otra feria. Pero en principio, los que vamos a dar ejemplo somos nosotros. Y les adelanto que la feria que se pone normalmente con las casetas de Navidad en la Plaza Mayor se va a llevar allí en ese entorno y vamos a demostrar cómo es el entorno adecuado para, con las dimensiones más, las mejores dimensiones y el espacio en el que hay menos peligro para que se puedan llevar a cabo estas ferias. Con lo cual, vamos a implementar varias medidas para que la gente conozca el emplazamiento de estas ferias, para esta y para las que puedan venir a posteriori, y les aseguro que algunas espero convencer a todos los organizadores de que es el mejor emplazamiento. Tendrán que aplicar algunas medidas de accesibilidad de las que hablábamos en su momento, ¿verdad? Sí, efectivamente. No sé si sabe que nosotros tenemos un convenio firmado con el centro, con la comunidad de provincias del Centro Comercial de Almuzara, para que se pueda utilizar ese ascensor. Eso lleva tiempo, ascensor que la gente tiene que saber que puede utilizar para subir y para bajar al paseo del Salón desde la calle Real. Lo que vamos a hacer es señalizarlo porque es algo que la gente desconoce. Entonces vamos a señalizar tanto en el paseo del Salón como en la entrada al centro comercial para que la gente pueda utilizar y sepa que se puede utilizar ese ascensor, ¿no? Es verdad que también yo he encargado al concejal aquí presente que se estudie durante el tiempo que tardemos en hacer ese remonte mecánico la posibilidad de hacer una rampa de obra en la calle del Sol, en la calle de la Luna, para que pueda hacerse accesible. Vamos a ir dando pasos y desde luego vamos a facilitar el que primero haya accesibilidad, como ya le digo que la hay, que ya la hay con ese ascensor, que está conveniado. Lo que pasa es que seguramente los ciudadanos, los segovianos lo desconocen. Pues ya, aunque ya la hay, pero vamos a tratar de mejorarla. Con relación a su reunión con el presidente.